Oh, I was telling the people that to can't connect, mm -hmm. but i I turn off the internet, uh -huh. so they haven't get oh. Juanita, bienvenida. Hola, Carolina. ¿Cómo hola, estás? Carolina, hola, Carolina. Oh, muy bien, bastantes chicos. Vamos a tener la clase para los niños preciosos. A ver un momento, eh, que vamos esperando que algunas personas más se conecten. ¿Cuántos niños tenés ahí con vos? Dos, Carolina. Oh, muy bien, ¿cómo es? se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Sus nombres? ¿Dónde? ¿Cómo? Santiago. ¿Cómo? Santiago. Santiago. Ok. Santiago. Santiago. Ay, me encanta ese nombre. Bienvenida a Tere, bienvenida Feli, ¿cómo se llama el nene? Tiago y Nadiara acá. Oh, muy bien, Tiago y Nadiara. Un momentito que voy a poner, eh, cambiar. Eh. Un momentito. Oh, voy a poner esto. Eh, estoy con los fondos. Muy bien. Bienvenidos todos. Voy a poner una canción eh, para los niños mientras que eh, se van conectando. Hoy la clase de hoy, que va a ser de niños, nos va a servir también para entender la clase de adultos. Es parte de la clase de adultos. Pero vamos a poner una canción para los niños. Bienvenida Tere. Hoy vamos a estudiar eh, sobre el bautismo y también vamos a estudiar sobre eh, algo más del bautismo, sí. Recibir el Espíritu Santo. Pero primero vamos a tener una pequeña introducción para los niños. Voy a poner una canción, sí. Eh, mientras que esperamos otras personas que se vayan conectando. Y esta es la canción preferida de los niños. Bienvenido, Federico. ¿Cómo está Victoria? ¿Cómo está eh, Sebastián? Que se conectaron. ¿Cómo está Josecito? ¿Cómo está Federico? Bien, bien. Oh, bien, qué lindos nenes que los estaba extrañando. Muy bien. Hoy les voy a contar una historia que sé es, que quiero que los padres también vengan a estar en la, en, con los niños porque la historia, eh, primero vamos a orar, tienen algún pedido de oración, algún agradecimiento, algo que quieran pedir y invitamos a los papás que se junten con los niños porque esta clase es parte para los adultos también. La historia, ¿sí? Muy bien. ¿Hay algún pedido de oración? ¿Algún agradecimiento? ¿Algún pedido? Muy bien. Voy a orar. Una bienvenida, Matilde. Vamos Carolina, a... no. Carolina perdón, no salen en la pantalla los chicos. Hay do... No sé por qué no. Eh... A ver, yo te voy a invitar ahí la invitación, a ver, tenés que aceptar. Así los veo a los niños. Gracias, Tere, por conectarte y qué lindo verte. ¡Oh, ahí están los preciosos! Nayara y Tiago, bienvenidos todos los niños, que me encanta ver todas esas caritas. Y bueno, ahora vamos a cerrar los ojos para poder orar y pedirle a Dios que nos ayude a poder eh, entender su palabra, ¿sí? Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, Gracias Señor por tantos niños preciosos y también adultos, Padre, que se están conectando para escuchar un poquito más de ti. Padre, te suplico que tu Santo Espíritu esté con cada uno de ellos en sus hogares y también conmigo y ayúdame a poder hablar lo que tú quieres que yo hable. Señor, imploramos tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. La historia que hoy les voy a contar y primero les voy a contar la historia y después vamos a mirar una, un cortito video. Y se trata de un hombre que era bastante orgulloso. Este hombre era, eh, su nombre era Naaman, era y había, y un día se se contagió de una enfermedad que era la lepra. Y la lepra es una enfermedad que se contagia en la piel, sí y se contagia y nunca más se cura, y la piel se le cae y que le duele todo el cuerpo. Entonces este hombre se contagió con lepra. Y en ese, en ese tiempo antiguo, a los leprosos los sacaban lejos de la ciudad, no podía estar más con su familia, pero este hombre no sabía, quería curarse y no sabía cómo, hasta que un día una pequeña niña de la edad de ustedes, chiquitita, tuvo una idea, ella era una verdadera hija de Dios, una niña que adoraba a Dios y respetaba a los profetas, respetaba a Dios. Y entonces esta niña le dijo, eh, amo, porque era un empleada, una empleadita. Y esta niña le dijo, amo, si usted va con un profeta, que un profeta de Dios, el profeta le puede dar un, un consejo o lo puede curar, ¿por qué no va? Entonces él fue a ver al profeta. Y qué pasó? El profeta le dijo, anda y bañate en el río de Jordán ocho, siete veces. Y él dijo, no, es el lugar que está todo barro, todo lodoso, ese río no me gusta. Sí, ustedes qué hubieran hecho si se enferman y les dicen, anda a bañarte siete veces en el río. Se baña o no? Era barro, era feo ese, ese el río. Muy bien, sí. Tere dice que ella sí iría al, al, al río. Bueno, resulta que este hombre al final, no, al principio no quería ir, pero otro de sus empleados le dijo sí, sí, vamos, vamos al río, así te bañas siete veces. Y él se bañó una vez, nada, no se curó. Dos veces se metió al río, no se curó. Tercera vez nada, hasta que llegó la séptima vez y se curó. Y eso fue porque él tuvo fe, creyó que Dios le iba a curar. Y Dios lo curó. ¿Qué pasó? Luego fue el profeta a llevarle regalos, sí, y traerle, agradecerle, gracias porque me dijiste que me bañe en el río. Y el profeta le dijo: No, no me des ningún regalo, no, 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 yo lo hice para ayudarte, pero no me des ningún regalo. Y entonces se fue, le dijo: Bueno, muchas gracias, se fue. Pero el profeta tenía un empleado y el empleado le gustaba la plata. Entonces, ¿qué hizo? Fue corriendo detrás de este hombre Naman y le dijo, me das la plata, lo, lo que el pago que le quería regalar a, al profeta, regálame la plata a mí. Así que este hombre cobró la plata. ¿Entienden esto? El profeta le dijo, yo no cobro nada por, las, por la curación. Pero el empleado del profeta le dijo, yo quiero la plata, págame porque te, cura, te curamos. Entonces, ¿qué pasó? La lepra de Naman le pasó a ese ambicioso que quería cobrar por la sanación. ¿sí? Entonces, acá tenemos que aprender un ejemplo. Cuando hacemos algo para Dios, lo hacemos con amor y no se cobra por hacer algo para Dios con amor. ¿sí? No se cobra y no hay que ser. Porque si no, cualquier cosa mala nos puede caer. ¿sí? Y para entender un poquito más y recordar, yo sé que les encanta a ustedes ver videitos. ¿sí? Así que vamos a ver la historia de Naamán. Voy a compartir mi pantalla y presten mucha atención. Vamos a compartir la pantalla. Voy a cerrar acá a ver si les gusta esta historia. No sé si, perdón, eh, tengo que eh, el audio, no sé si estaba. A ver. <laughs> ¿Qué te dije? Las niñas israelitas siempre son excelentes sirvientas. Este es Sírveme bien, niña. Y cuando crezcas te enviaré a casa Gracias. con mucho dinero en tus bolsillos. <laughs> ah, esto es vida. Y tú dijiste que no te gustaba estar casada con un guerrero. Es la guerra lo que no me gusta, naman. Bueno, a mí tampoco. Pero paga muy bien. Ah, bueno, es hora de un buen baño caliente. ¿Naman? Tengo lepra. ¿Naman? Señor, le traje un poco de agua. Naman debe tomar agua. Oh. Oh. ¡Estoy muriendo! Oh. ¡Es que no te das cuenta! ¡Ahora vete! Oh. Señora, ¿puedo decir algo? Claro. Desearía que estuviéramos en Israel. Así el amo se curaría. Hay un profeta en Israel. Un hombre de Dios. Está esperándolo, maestro. Es el capitán del ejército sirio. Dile que vaya a lavarse en el río Jordán siete veces y luego será limpio. Maestro, el río Jordán no es más que lodo. Vaya al río Jordán y lávese siete veces y será curado. ¿Acaso ese profeta quiere burlarse de mí? Pensé que saldría a verme y me mostraría algo de respeto y haría un milagro poderoso. Pero no. Solo me dice que vaya a bañarme en un horrible río lleno de lodo y sedimentos. Preferiría morir que sufrir semejante humillación. Señor, puedo hablarle si es necesario. Si Eliseo le hubiese pedido hacer alguna cosa grandiosa, lo que fuera, usted la hubiera hecho. Pero en lugar de eso, le pidió que hiciera algo muy sencillo. Y algo sencillo, es sencillo de hacer. ¿Por qué no lo hace? aceptarlo. Traje esto para pagarle al hombre que restauró mi salud y mi vida. Estoy agradecido, pero los milagros del Señor son realizados únicamente por fe. Ahora sé que solo hay un Dios. El Dios viviente. ¿Está bien? Eh, eh, todo está bien. Eh, mi maestro les pide disculpas, eh, pero parece que cambió de opinión acerca del dinero. ¿Cuánto quiere? <laughs> Giesi, ¿dónde estuviste? Oh, querido Giesi, ¿cuántas veces te he enseñado a ser humilde? Yo. Yo solo buscaste riquezas a cambio de las obras de Dios y por ello deberás heredar la lepra de Naamán para siempre. No 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 no, no. 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 ¡No! Wow. Les gustó esta historia. Al final, el empleado. estoy en una clase virtual ahora. Al final, el empleado se contagió con la lepra por querer sacar ventaja. Algo que es gratis, que Dios nos da, la curación, la salvación, es gratis, ¿sí? Entonces, ustedes niños siempre tienen que actuar eh, por amor, más que. y sin buscar intereses, ¿sí? Por amor hay que hacer las cosas. ¿Les gustó la historia de Namán? ¿Vieron cómo se curó de la lepra por tener fe? Tuvo fe de que se iba a curar haciendo lo que Dios le decía. Se bañó en el río Jordán y se curó por fe en Dios. ¡Qué lindo! Muy bien, niños. Ahora pueden llamar a sus papás porque vamos a empezar con la clase de adultos. Sí. Y quiero preguntarles a los adultos, ¿hay algún pedido de oración, algún agradecimiento, algo que quisieran compartir? A ver, ¿hay algo que les gustaría compartir? Voy a sacarles... Eh. Vamos a orar. ¿Algún pedido de oración? ¿Algún agradecimiento? Yo sé que, que tienen pedidos, pero son, eh, están tímidos <laughs> y no quieren pedir. Yo. Sí. Yo. Sí. Yo. ¿Quién, ¿Quién me está hablando? Yo, Silvia. 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 Sí, Silvia. Contame. A vale. ver, vale. agradecer, agradecerle a mi señor jesucristo sí porque primeramente dios mañana me bautizo oh qué bien felicitaciones hoy justo vamos gracias. a hablar del tema del bautismo gracias muy bien sí, para mí es un... es un gran paso para mí muy bien porque porque me iba a bautizar cuando empezó lo de la pandemia y pues solamente Dios sabe el por qué no pasó. Claro. Muy bien, hoy vamos a reforzar sobre el bautismo. Hoy tenemos la clase sobre el bautismo y el significado. Muy bien, ¿algún pedido más de oración? ¿Algún agradecimiento? ¿Algo más? Muy bien, bienvenida Yolanda. Y bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esté otra vez acá con nosotros para hacer la clase de adultos. Cerremos nuestros ojos para orar. Y bienvenida Yolanda también. Muy bien. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, gracias Señor. Porque pudimos aprender de esta historia de Namán y Padre te quiero suplicar por tu presencia ahora cuando estudiemos eh, la, cuando estudiemos tu palabra y estudiemos sobre el bautismo Señor te suplico tu ayuda tu bendición y tu presencia Padre ayúdanos a poder concentrarnos y a poder entender tu clase. Eh, padre, te suplico que pongas tus palabras en mi boca y estés en cada uno de los hogares. Padre, gracias por la decisión de Silvia de servirte, de hacer tu voluntad, Padre. Eh, y Señor, te suplico que eh, tú sigas obrando en su corazón, en su mente, ahora que vamos a estudiar la clase específica del bautismo. Padre, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, voy a compartir entonces mi pantalla y vamos a estudiar el bautismo, vamos a ver qué tipos de bautismos hay y cómo, y ahora que nosotros recién acabamos de ver la historia de Naaman, ¿sí? Miren, esta es el... otra foto de Naaman que se curó, ¿sí? Yo quiero sacar un ejemplo y un significado en esto, que capaz que ya lo sabemos, pero... ¿Dónde, ¿En qué río fue que se eh, metió al agua Naamán? Al río Jordán, ¿verdad? ¿Y qué pasa? En ese mismo río Jesús se bautizó, ¿sí? Entonces acá Naamán se curó de la lepra y Dios nos quiso dar un una un enseñanza al mostrarnos que en el río Jordán se lavaba de la lepra, porque así... También nosotros, cuando entramos al agua, ¿sí? al bautismo, nos curamos del pecado, que es como una lepra, ¿sí? que se nos pega al cuerpo y nos enferma. El pecado es feo. Entonces, acá en, este, en esta historia, así como Naamán se curó de la lepra, Jesús también nos enseñó que el ser humano se tiene que bañar para curarse del pecado. Pero vamos a empezar con esto: ya el videito ya lo vimos. Sí, ya vimos cómo Dios le restauró su salud, lo limpió. Eh, y acá hay una pregunta interesante. ¿Qué profeta del Nuevo Testamento sumergió personas en el río Jordán? Y ahí en Mateo 3.1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados. Entonces, ¿qué dice? Que Juan el Bautista bautizaba a la gente ¿sí? en el río Jordán cuando ellos confesaban sus pecados. Entonces, para el bautismo primero hay que confesar nuestros pecados, estar a cuentas con Dios. ¿Y qué gloriosa ceremonia la Biblia simboliza como limpieza de la lepra del pecado? Exactamente. En Hechos 22, 16 dice así, Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Sí? Entonces, un símbolo del infierno del pecado es el bautismo. De acuerdo a la Biblia, ¿cuántas diferentes maneras de bautismo son aceptables? ¿Cuál es la manera que Dios quiere que nos bauticemos? Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sí? Así como hay un Dios, Dios también nos muestra un solo bautismo, una sola forma de bautismo. Pero ¿qué significa la palabra bautismo? Bueno, vamos a ver al griego. La palabra bautismo significa profundidad, inmersión, zambullirse abajo del agua. ¿Y cuál es el significado del bautismo? Cuando uno se bautiza, se los cuento brevemente, sí, con mis propias palabras. Cuando uno entra a las aguas del bautismo, es como que uno le dice a Dios: Dios, quiero ser una nueva persona. Muere la vieja persona, nosotros que tenemos pecados, ¿sí? Entramos al agua, vieron que es, eh, vamos a ver un video de Jesús ahora. Nos limpiamos de todos los pecados y nacemos a una vida nueva. Y les voy a mostrar acá: miren este video, el video de Jesús. ¿Cómo se bautizó Jesús? Presten atención, cómo se bautiza. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios. Como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle, ¿vieron que dijo? Te bautizo porque aceptaste el convenio. ¿Qué convenio? El convenio con Dios. Cuando uno se bautiza, está haciendo un contrato, un convenio con Dios, está aceptando las reglas que Dios te pone. Para firmar este contrato de amistad, de fidelidad con Dios. Y veamos rápidamente esto: que, ¿cómo fue esto? Dado el convenio de servirle, de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora. Porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo. Habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. ¿Y qué pasó acá? Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escuchemos cada una de las palabras que va a decir. recibido la autoridad de Dios como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Y una paloma vino. ¿Qué significa esa paloma, el Espíritu Santo? Este es es mi hijo amado, en quien me complazco. Ya vimos cómo Jesús se bautizó, ¿sí? Eh, ¿Y cuál fue el símbolo? ¿Qué significó ese bautismo? Sabemos que Jesús no tuvo pecados, pero Jesús vino a enseñarnos a nosotros que debemos hacer eso cuando nosotros tenemos pecados, ¿sí? Porque miren lo que dicen Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿sí? sepultado con él en el bautismo. Nuestro viejo ser humano, nosotros que tenemos pecados, eh, ¿sí? nos portamos a veces mal, respondemos mal, que tenemos una tendencia a pecar, si nos bautizamos ¿sí? en ese acto de hundirnos en el agua, muere. En ese momento que se hunde en el agua el viejo hombre, la vieja criatura, la vieja persona con pecados, con mal carácter, con tentaciones, y nace una nueva persona limpia de pecados. Se limpian todos tus pecados y empezas y naces como una nueva persona. ¿Sí? ¿Y qué más significa un contrato y una aceptación pública a Dios? Donde uno le dice a Dios: Dios. Te amo, te acepto, acepto este contrato y te voy a ser fiel el resto de mi vida. Por ejemplo, las parejas se casan. ¿Y qué significa el casamiento? Te voy a amar para el resto de mi vida. ¿Qué significa el casamiento? Un compromiso, fidelidad, un compromiso en todo sentido. Y con Dios es lo mismo. Cuando uno se bautiza, está firmando un contrato de fidelidad con Dios para siempre. ¿Y qué pasa cuando uno firma un contrato de fidelidad? Uno le es fiel, pero Dios también los es fiel. Dios te va a dar más poder, te va a ayudar, ¿sí? Y te va a bendecir porque ya perteneces a su pueblo, ¿no? Sos su hijo y reconoces a Dios como tu padre, ¿sí? ¿Cómo fue Jesús nuestro ejemplo bautizado? Ya lo vimos, ¿cómo fue bautizado en el agua? Se hundió en el agua. Y nació como una nueva criatura. Y en Marcos vamos a dejar las preguntas al final, vamos a hacer todas las preguntas. Marcos 1, 9 y 10 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él vimos que la paloma vino y se le apoyó a Jesús y eso significaba el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, aunque no haya una paloma que viene y se posa ahí arriba tuyo, pero el Espíritu Santo Dios te lo da para que tengas más poder del cielo, ¿sí? Este el videito que ya lo vimos y hay otro ejemplo que les quiero mostrar del bautismo de otra persona que se llamaba Felipe y un etíope sí Felipe eh, había un etíope que estaba, eh, que estaba leyendo una parte de las escrituras de Isaías y no entendía y justo vino Felipe un profeta de Dios y se lo explicó se le explicó el bautismo sobre el tema que sí y este y este este eh, Etíope dijo, quiero ser bautizado en este momento. Y miren, acá yo ahora les voy a mostrar, eh, creo que está acá una película de este hombre, cómo es que se bautizó, pero también quiero leerles acá en Hechos 8:38 que dice así, y mandó parar el carro, porque este Etíope iba eh, manejando, su, iba en un carro, una carreta, ¿no? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, ¿sí? Y Felipe y el eunuco lo bautizó. Imagínense, uno va en su auto, alguien te dice, ¿sabes qué? Para ser salvo, tenés que bautizarte. ¿Qué haces vos? Ah, a ver, ¿dónde hay agua voy y me meto a la pileta? Bueno, eso es lo que hizo este etíope. Agarró y dijo, ¿dónde hay agua me voy a bautizar? ¿Qué detiene que me, qué, qué impide que me bautice? ¿Sí? Cuando subieron del agua, ¿sí? Acá cuando habla cuando subieron del agua, significa cuando un... Bautismo por inmersión, que la persona se hunde dentro del agua y sale como una nueva persona. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe, porque dice que Felipe desapareció, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y miren acá la película, que les va a gustar. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, se enmudeció y ya no abrió la boca. En su humillación, de juicio fue privado. Más su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Parece que estás pasando un mal momento, amigo. Así es. Estoy pasando un momento aciago. ¿Necesitas ayuda? He reparado unas cuantas ruedas en mi vida. Gracias. Por favor. El pasaje que estabas leyendo ahora mismo de Isaías. ¿Te estaba reconfortando? Esperaba que así fuera, pero me está costando entenderlo. ¿Está hablando el profeta de sí mismo o de otra persona? Habla de un hombre que padeció un gran sufrimiento y humillación. Un hombre que nos enseñó que... Con la fe, encontraríamos la salvación en Él. ¿Quién es ese hombre? Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. agua en el desierto. Nadie puede impedir que sea bautizado y que lleve la palabra de Jesús por todos los rincones del mundo. ¿Te arrepientes de tus pecados? Me arrepiento. Me arrepiento. He pasado por alto a Dios. He sido orgulloso y un engreído. He sido un embajador de violencia y odio. Eso queda atrás. Lo que importa es quién decide ser ahora. ¿Estás preparado? Dime, ¿ahora crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día? Sí, creo. Pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo te bautizo. ya vimos que ahora eh, este Etiopía Etiopio también decidió bautizarse y cómo se bautizó en agua por sumergimiento del agua ¿sí? y eh, lo que yo quiero eh, también acá recalcarles vieron todo lo que les dijo este este Etiopía, este Felipe le dijo tu viejo hombre se murió. Él dijo: yo soy embajador de violencia y, y quiero cambiar. Y le dijo: este viejo hombre con nuestras cosas pecaminosas muere, sí, al viejo hombre y nace este nuevo hombre. Todo queda en el pasado. Dios te limpia, Dios te perdona y nace un nuevo hombre, sí. Y lo bautizó. En el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué otras cosas son simbolizadas por el bautismo? Y vimos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Entonces, cuando uno se bautiza, está empezando una nueva vida y no más solo, no más sola, una nueva vida con Jesús. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, cuando morimos este viejo ser humano, este viejo cuerpo, ¿sí? Dios nos da la vida, ¿sí? Y acá dice, bueno, justamente así como eh, Jesús murió, podemos morir al pecado y nacer, resucitar a una nueva vida. ¿Y pero cuán importante es el bautismo? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? entonces si nosotros nos bautizamos creyendo en dios sí dios nos da más poder nos da el espíritu santo sí y también nos da la salvación entonces acá dice el que creyere y fuere bautizado será salvo es un requisito también para ser salvo ser bautizado Capaz que eh, hay personas que deciden por Dios y no tienen tiempo de bautizarse, pero realmente son sinceros y no pueden bautizarse. Capaz que así como el ladrón en la cruz que a último momento se arrepintió, esa persona va a ser salva, sí, aunque no se haya podido bautizar. Pero si nosotros podemos bautizarnos, hay que tomar ese paso para ser salvos y vivir una vida con Jesús. Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo. Que el que, naciere, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué bendecida ceremonia puede ser comparada con el bautismo? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Perdón, voy a poner los anteojos. Entonces, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar... Con Cristo y al ser bautizados, dice que vamos a estar revestidos por Cristo. Nos va a poner su coraza, su protección, su poder nos va a dar. ¿Qué prometió Jesús dar a su pueblo antes de ascender al cielo? ¿Vieron cuando Jesús estaba acá en la tierra y ascendió al cielo? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Acá le dice, hay que bautizarse en nombre de las tres personas y tengan eh, hay que prestar atención a esto, ¿por qué? Porque hay personas que dicen, hay que bautizarnos solamente en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Así que entendamos esto, hay que bautizarlos acá dice bautizándolos en el nombre de el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dónde se originaron todas las formas falsas de bautismo. Ahora bien, capaz que ustedes están pensando en su corazón y dicen, bueno, yo ya me bauticé de chiquitito en la Iglesia Católica, ya no necesito más bautismo, ¿sí? Vamos, nosotros acabamos de ver, sí, eh, que cómo fue el bautismo de Jesús, cómo fue el bautismo de este etíope sí, y hay otros bautismos también que muestran en la Biblia, sí pero eh, lamentablemente la tradición ha traído diferentes tipos de bautismos que no son como dicen la Biblia, sí. Y hay este versículo que dijo Jesús porque dejando el mandamiento de Dios, por ejemplo de bautismo por, con inmersión de agua, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber y hacer cosas semejantes y hacéis otras muchas cosas semejantes, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas formas de bautismo. Por ejemplo, hacen un bautismo que dicen solamente en nombre de Jesús, pero no es en nombre de las tres personas. Está el bautismo por aspersión, que hace la iglesia católica, que tira un poco de agua. Sí, ese es el bautismo. Pero eso no dice la Biblia que tiene que ser un bautismo. No dice la Biblia que el bautismo de la Biblia fue tirando un poquito de agua, sino dice sumersión completa en el agua. Entonces a veces uno está acostumbrado a una cosa, pero es por tradición. ¿Y cómo es que se cambió, por ejemplo, cómo es que se cambió en estas iglesias que se hace un bautismo por, in, por aspersión, ¿sí? que se le pone un poquito de agua al bebé cuando es un niño, que el niño no entiende? ¿sí? ¿Cómo es que se cambió? Bueno, siempre se hizo el rito del bautismo, como dice la Biblia, hasta que en el año 1311 después de Cristo, en el concilio de Ravenna, Reemplazaron el bautismo real, como dice la Biblia, por inmersión, que es hundirte en el agua, por el rociado y vertido de agua. Fueron aceptados como igualmente válido como la inmersión en el rito del bautismo. Hicieron un cambio, una modificación, porque era muy difícil, capaz, tener una pileta con agua. ¿Sí? Entonces, miremos esto. Esta presentación es interesante. Sí. Miren un bebé. Un bebé. Que le hacen este bautismo, que le ponen un poquito de agua. Sí o no sea agua, aceite. Y acá vemos a Jesús. ¿Cuál es, encontremos las diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Que acá Jesús fue hundido completamente en el agua. Acá solamente la cabeza. ¿Y qué más? Que este es un bebé. Y Jesús fue adulto. Y Jesús tenía conciencia. Y Jesús tomó la decisión. ¿Para qué? para hacer un compromiso con Dios. Imagínense si un bebé lo casamos con, una bebé lo casamos con un hombre adulto. No, qué horror, no entiende nada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, acá, cuando uno toma la decisión de casamiento, es cuando uno, o bautismo, ¿sí? Es cuando uno tiene conciencia, decide lo que quiere, porque imagínense, el bebé, ¿qué sabe si está pecando o no está pecando? Esto es para una, un símbolo, un... Una, un una, un simbolismo ¿no? para eh, morir al viejo hombre de pecado y nacer a un nuevo pecado. Jesús eh, se bautizó grande, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas diferencias? Y es por eso que Jesús nos enseñó cómo tenemos que bautizarnos. ¿sí? Bueno, y esto ya lo vimos del bautismo de Jesús. Sí, acá en el versículo Marcos 1, del 9 al 11. Bueno, ya esto lo vimos eh, en el videito, pero mira lo que dice en el versículo eh, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Subió luego del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué significa esto de subía sobre el agua? Sí se hundió en el agua y fue levantado dentro del agua. Lo vimos cómo fue su bautismo, ¿sí? Y en ese momento fueron abiertos los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, ¿sí? Cuando uno se bautiza, Dios te da su espíritu, ¿sí? Y ya, bueno, este, esto es la, el video de Jesús que ya lo vimos. ¿Qué dice la Biblia? Eh, ¿Qué dice la Biblia acerca de aquellos que quieren aquellos quienes ponen las enseñanzas humanas antes de las enseñanzas de dios por ejemplo nosotros obtenemos enseñanzas humanas o tradiciones que se hacen que lo agarran al bebé y lo bautizan y de hecho yo les cuento a mí me han bautizado eh, en la iglesia católica cuando era bebé que obviamente no entendía nada pero creo que no era tan bebé porque algo me parece que me acuerdo <laughs> pero bueno eh, entonces a lo que yo voy es que ¿Estos bautismos son realmente válidos o no son válidos? ¿sí? Eh, la verdad que no, no son válidos. ¿sí? Y, y mira lo que dice eso. Eso a mí, por ejemplo, capaz que me bautizaron a mí por una tradición. ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las tradiciones? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Claro. La gente dice, ay, esto es tradición que estamos acostumbrados, esto lo, es un mandamiento de hombre, lo vamos a seguir pra, practicando porque a Dios le, le gusta, pero no, Dios no quiere esas tradiciones, sino que Dios quiere que hagamos como Él nos enseñó a hacer. Mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, que os que o sea o anunciado, sea anatema. ¿Qué significa acá? Si hay alguien que te enseña una cosa diferente a la que Jesús te enseñó, es pecado, ¿sí? Pero... No reemplaza el bautismo del Espíritu Santo al bautismo por inmersión. Hay algunas iglesias que te dicen, sí, te tenés el Espíritu Santo y hablas lenguas, y, y bueno, y ya el bautismo, y ya no hace falta el bautismo por inmersión, o algunos te dicen, sí, tenés que tener el bautismo por inmersión, pero después también recibís el don de lenguas, sí, y hablan cosas y que no se entienden. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando nos bautizamos, otra vez vamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué es ese Espíritu Santo? Es poder del cielo para vencer a las tentaciones, para todo, todo lo que Dios te va a bendecir, te va a bendecir de una manera diferente. Imagínate, si vos te jugás por Dios, Dios se juega por vos. ¿Sí? ¿Y qué nos da? El Espíritu Santo. De acuerdo a la Biblia, ¿qué debe hacer una persona antes de ser bautizada? Ok, decidimos bautizarnos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer antes? Por tanto, esto lo dijo Jesús, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso ya lo leímos, ¿sí? Enseñándoles que que guarden todas las cosas que os he mandado, todas las cosas que Dios nos manda, hay que guardarlas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, si guardás los mandamientos de Dios, haces lo que Él quiere, no lo que vos querés, lo que Él quiere, y te bautizás, Dios te da el Espíritu Santo y dice que va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de bautizarnos? Arrepentirnos, ¿sí? También confesar nuestros pecados y acá adelante decía guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Y qué tenemos que hacer, tenemos que dejar el pecado, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así como cuando Jesús murió, nosotros también morimos al pecado, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo, miren lo que dice del bautismo, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿sí? O fue muerto en el agua con él para que el cuerpo del pecado. Sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando te bautizas, te alejas del pecado. Es una decisión personal. Me arrepiento y trato de no pecar más. ¿Sí? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oh, generación de víboras. ¿Quién, es o, quién, es, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a abraham por padre porque os digo que dios puede lavar levantar hijos abraham aún de estas piedras acá lo que tenemos que eh, eh, sí tenemos que eh, entender en este versículo ¿sí? pues frutos dignos de arrepentimiento sí tenemos que arrepentirnos cambiar sí porque esta gente parece que se quería bautizar, pero no, no se arrepentía. Entonces nosotros nos tenemos que bautizar, pero primero arrepentirnos y dejar ese, ese viejo hombre, ¿sí? Y capaz que vos decís, bueno, me arrepiento, pero todavía, o sea, sigo cayendo en tentación. Bueno, arrepentite, pedile a Dios poder, y cuando te bautices, Dios te va a dar más poder para vencer a las tentaciones. Respondiendo, Jesús le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, es un requisito nacer de agua, nacer en el bautismo y en espíritu para poder ir al cielo pero ahora bien, ustedes capaz me están diciendo yo ya me bauticé y yo ya me bauticé de bebé o me bauticé de adulto, me bautizaron en el nombre de jesús. o, capaz que te estás diciendo bueno, yo me bauticé en una iglesia. x. qué pasa con mi bautismo? es correcto mi bautismo? bueno. yo te voy a decir, cuando uno se bautiza, también eh, pertenece, es miembro de una iglesia. ¿Me están escuchando bien, no? Eh, no sé, voy a. Sí. Eh, cuando uno se bautiza, sí, pertenece a una iglesia. Sí. Y entonces, ahora es el momento, cuando uno decide bautizarse, ver a qué iglesia vamos a pertenecer, sí. Y. No, no vamos a elegir cualquier iglesia la que esté porque hay gente que dice bueno me voy a esta iglesia porque un amigo me invitó o voy a esta iglesia porque me queda cerca de mi casa o voy a esta iglesia porque no sé porque no sé es linda sí y la, hay mucha gente que va con un corazón sincero a buscar a Dios pero a un lugar incorrecto cómo podemos saber si la iglesia en que nos bautizamos es la correcta y cómo podemos saber si eh, nos bautizamos bajo los principios correctos, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, ¿sí? Les voy a decir en un momento más, pero, por ejemplo, si nos bautizamos en una iglesia incorrecta, ¿sí? ¿Vale el rebautismo o no vale el rebautismo? Y vamos a ver una historia que dice, les dijo... Porque, por ejemplo, nosotros para bautizarnos tiene que tener varios pasos, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de ellos es eh, recibir el Espíritu Santo, creer en el Espíritu Santo, y tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y obviamente también tiene que ser, como les decía, en la iglesia correcta. ¿Y cuál es la iglesia correcta? Pero acá nos dice, eh, acá nos dice, les dijo, recibisteis, esto es una historia, ¿no es cierto? les dijo recibisteis el espíritu santo cuando creísteis si ¿Sí? les pregunta si ellos recibieron el espíritu santo cuando se bautizaron y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay espíritu santo entonces qué pasa su bautismo ya no es válido sí porque ni saben lo que es entonces dijo en qué pues fuisteis bautizados y ellos dijeron en el bautismo de Juan en el bautismo de Juan, que es en el bautismo por inmersión, que los hunde, sí, es como unas personas no entendían muy bien lo que significaba el bautismo, pero igual se bautizaron, porque hay personas que pasan. Entonces, esos bautismos que no fueron en plena conciencia, ¿sirven? Y dijo Pablo, les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos... Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasa? Eh, probablemente en ese tiempo los bautizaban, capaz que en el nombre de Dios, ¿sí? Porque Jesús ni lo conocían. El Espíritu Santo dice que no lo conocían al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, capaz los bautizaban, bueno, bautizate en el nombre de Dios. Y entonces acá dice, bueno, y, no, y eh, eh, Juan también enseñó hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y también vimos que Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ellos se dieron cuenta en ese momento de que, perdón, nos bautizamos, pero ahora, ¿qué pasa? Nos, nos sirve el bautismo. Entonces, decidieron rebautizarse. Y acá dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Miren, el versículo anterior, esto es Hechos 19, en el momento anterior decían que ellos recibían. Que ellos ya habían sido bautizados, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, ¿sí? Y ellos dijeron, no, ni hemos sabido que hemos sido, eh, ni sabemos lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? ¿En qué fuiste bautizados? Y ellos dicen en el bautismo de Juan, o sea, ellos ya fueron bautizados y después en esta siguiente eh, eh, se dan cuenta de que fueron bautizados, pero no fue en plena conciencia, sabiendo, entendiendo. Entonces piden ser rebautizados y ese bautismo, la Biblia habla de un bautismo, ¿sí? pero también permite este rebautismo si eh, no fuiste correctamente bautizado. Este baut, ¿Está el bautismo conectado a la unión a una iglesia? Eso es lo que yo les decía. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Sí? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando uno se bautiza, se añade a la iglesia, se une a la iglesia, a esa iglesia en la que te estás bautizando, ¿sí? ¿Qué pasa? Capaz que esa, que vos tiempo después entendiste cosas diferentes, sí, a esa iglesia. Entendiste en la Biblia, estudiaste la Biblia y descubriste que, a ver, estudié la Biblia en esta iglesia, fui bautizada con el bautismo de Juan el Bautista, sí, con un bautismo de inversión, pero no bajo los preceptos, sí, eh, porque en ese momento no entendías estos nuevos preceptos que vos estás entendiendo hoy, por ejemplo, sí. Entonces ese bautismo, sí, con ese contrato que vos te bautizaste no es el contrato que ahora querés vivir con Dios, ¿sí? Capaz que algunas personas me van a decir, yo, nosotros hasta ahora hemos entendido, ¿sí? Y voy a seguir pasando y les voy a explicar esto. Sigamos este versículo más y les sigo explicando. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo sí mismo fuiste llamados, en un solo cuerpo y sed agradecidos, cuando nosotros nos bautizamos, Pertenecemos a una iglesia y somos como un cuerpo de Cristo en esa iglesia. Entonces, eh, yo hace, hemos visto la clase, hace unas clases atrás, vimos una clase de los diez mandamientos, ¿sí? Y vimos una clase del sábado y vimos diferentes clases. Y yo siempre les vengo repitiendo, ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es la verdadera iglesia? La Biblia, a ver, no sé si tengo, voy a ver si puedo encontrar la eh, diapositiva porque les quiero mostrar. Pero eh, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y esto es muy interesante y hay que tenerlo siempre en claro y hay que tenerlo en mente y yo se los voy a mostrar para que lo podamos leer juntos, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el, el verdadero pueblo de Dios? ¿Cómo podemos saber si estamos en la iglesia correcta, si nos estamos bautizando en el lugar indicado o si hay algo más eh, o capaz que no es el lugar? Simplemente me queda cerca de mi casa. Y yo les voy a mostrar, a ver, un versículo. Oh, no. Un momento. Que quiero leerles juntos. Que podamos leer. Lo podría haber puesto antes, pero no me di cuenta. Eh, un momentito. Eh, ¿Cómo es ese.? Quiero que yo. Eh, bueno, yo se los voy a decir con mis palabras porque no lo encuentro. Pero, ¿cuáles son eh, las características de la verdadera iglesia? Nosotros ya en alguna clase la hemos leído. Tiene que tener los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo. A ver si ¿sí encuentro. Eh, entonces. Cuando nosotros nos bautizamos, tenemos que pensar. Ay, ¿cómo no encuentro? Este es súper importante. Un instante, por favor. Eh, tenemos que tener en cuenta: la iglesia que nos estamos bautizando, ¿guarda los diez mandamientos? ¿Tiene los diez mandamientos, como la Biblia dice en Éxodo 20? ¿Tiene realmente el testimonio de Jesús? A ver. Eh, Momento que ahora no sé qué pasa, no encuentro. Un momentito, por favor. Bueno, no sé dónde puse este PowerPoint, pero eh, un momento, quiero mostrarle. Bueno, no importa, pero bueno, está este versículo, está en Apocalipsis, sí. Eh, vamos a continuar con este, pero tenemos que tener dos, cara la iglesia tiene dos características que siempre tenemos que tener en cuenta y es en, eh, tiene que tener los, el testimonio de Jesucristo y, la, y los diez mandamientos, ¿sí? Y ese es un punto que muchas de las iglesias no, 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 no guardan los diez mandamientos tal cual como dice la Biblia, entonces cuando busquemos esa iglesia tiene que tener esas dos características, porque la Biblia dice que la iglesia que tiene esas característica, no dice la iglesia, pero dice el pueblo que tiene esas características es el pueblo de Dios. ¿Sí? Yo les voy a pasar bien el versículo de es, ese Apocalipsis 17, 12, me parece. Apocalipsis 14, 12. Sí, Apocalipsis 14, 12. Y se los voy a leer. He aquí. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿sí? Es la paciencia de los santos y nosotros queremos ser esos santos. Y acá, bueno, si seguimos leyendo ese capítulo, dice que estos santos son los que van a ir al cielo. ¿sí? Entonces nosotros queremos ir al cielo, entonces queremos guardar sus mandamientos. ¿sí? Entonces, si rehúso bautizarme. Si, por ejemplo, yo digo ah no, yo ya me bauticé, ya no quiero bautizarme, sí entonces si rehúso a bautizarme a quién estoy resistiéndome? mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los, los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces ellos dijeron no queremos bautizarnos y a quién resistieron se resistieron a Dios mismo. ¿Cuándo Jesús fue, fue bautizado? ¿Qué dijo su padre? ¿Qué dijo su padre nuestro Dios? ¿Qué dijo Dios? Bueno, a ver un momento, por favor. Eh, voy a silenciar. Entonces, perdón. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo su padre? ¿Qué dijo Dios? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, cuando nos bautizamos, Dios se complace en nosotros, nos recibe como sus hijos. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces ahora la pregunta es para todos ustedes. Nosotros hemos venido varias semanas, ya meses, estudiando la Biblia. Y la pregunta es, ¿querés bautizarte? ¿Querés entregar tu vida a Dios? ¿Te gustaría empezar los preparativos para complacer a Dios? Porque Dios se va a complacer cuando decidas bautizarte, cuando decidas completamente por Dios, ¿sí? Y hacer el rito sagrado, este sagrado rito que es de morir al viejo hombre hacer un compromiso nuevo con Dios y nacer, a ser una nueva persona, ¿sí? Que Dios limpie todos tus pecados pasados, ¿sí? Y que te borre del de libro, ¿vieron que estudiamos el libro, ayer estudiamos, había un libro donde se escriben todos los pecados, cuando uno se bautiza, Dios te borra todos los pecados viejos, ¿sí? Y te da un nueva, una nueva página sin pecados, limpio, ¿sí? Y además, Dios te promete el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a dar poder para eh, vencer. Bueno, yo acá brevemente, y con eso ya básicamente terminamos, eh, terminamos eh, la clase, ¿sí? Eh, en Apocalipsis 12, 17, perdón. Sí. Sí, también dice ese mismo versículo, eso que yo les decía de cuál es la verdadera iglesia, también, en, sí, hay varios versículos, en Apocalipsis 2 y 17 dice así, el dragón, vieron que el dragón, siempre hablamos del diablo, se llenó de ira contra la mujer, se llenó de ira contra la mujer que es la iglesia, ¿sí? Y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, fue a hacer guerra contra la gente que estudia, sí, que sigue a Dios. ¿Y quiénes son ellos? Y acá dice, y la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Siempre el diablo hace una guerra contra este pueblo, pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Tiene dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Y entonces si nosotros este eh, pensamos cuáles son los mandamientos de Dios a los que hay que eh, tener siempre en cuenta sí ¿Cuál es que nosotros ya lo hemos estudiado esto sí y los mandamientos de Dios los vamos a repasar brevemente a ver si a ver. voy a compartir mi pantalla Ay, un momentito, un momento por favor. Ah, a ver. Un momentito, entonces ve mi pantalla, entonces vamos a recordar cuáles eran esos diez mandamientos que tenemos que encontrar cuando vayamos a una iglesia para ver si corresponde se acuerdan de esta diapositiva que yo antes había, les había mostrado y los diez mandamientos que Jesús nos enseñó son sí cuál es el gran mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente que es el primer mandamiento y eso qué significa ese primer mandamiento incluye los primeros cuatro mandamientos de la Biblia uno no tengas otros dioses solo Dios sí un solo Dios no te hagas imágenes, ¿sí? Si tu iglesia sí hace imágenes, no te bautices en esa, ¿sí? No tomes el nombre de Dios en vano. Si tu iglesia sí enseña, ¿sí? A, a, a tomar el nombre de Dios en vano, no te bautices en, en esa iglesia. Cuarto mandamiento, cuérdate del día sábado para santificarlo, te lo dicen los diez mandamientos. Si tu iglesia no te enseña a descansar el sábado, no te bautices en esa iglesia. Y después hay otro mandamiento que Jesús nos enseñó y dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno ama a su prójimo, ¿sí? estamos guardando los seis siguientes mandamientos, ¿sí? Que dice honra a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no levantes falso testimonio, ¿sí? contra tu prójimo, no codicies las cosas ni las Cosas de tu prójimo. Si tu iglesia te enseña algo diferente a todo esto, no es la iglesia verdadera. sí. Y también después vamos a estudiar qué es ese testimonio de Jesucristo. sí. Pero que en nuestro corazón, que, que yo se los digo así eh, con mis palabras, pero el testimonio de Jesucristo es el don de profecía. ¿Y qué es el don de profecía? Una iglesia que tiene profetas, sí. pero esos profetas, tienen que ser los verdaderos profetas. Y ya lo vamos a ver en una clase, eh, cuál es el verdadero profeta y cómo un profeta tiene que ser para que pueda ser eh, aceptado por nosotros como un profeta válido, ¿sí? Que yo lo estaba, a ver, no sé si es lo que yo les quería mostrar, eh, ¿sí? Pero para que nosotros, un momentito, a ver si lo llego a encontrar por ahí, eh, pero básicamente tenemos que, eh, buscar bueno muy bien esto igual esto es de otra clase sí pero eh, muy bien vamos a continuar pero eh, cuando uno va a, un, está, a una iglesia tiene que tener estas características la característica es tener guardar los diez mandamientos y tener el testimonio de jesucristo ese testimonio de Jesucristo incluye, obviamente, aceptar a Jesús, pero también incluye eh, tener ese don de profecía. Pero después vamos a estudiar cómo saber si esos profetas vienen de Dios o no. ¿sí? Entonces, eh, sabiendo esto, eh, si hay alguno que quiere empezar a prepararse para bautizarse. Me dice y vamos a charlar, vamos a reforzar los temas que sean necesarios. Y yo acá quiero eh, hablar brevemente y quiero explicar una cosa que realmente no sé si explicarla hoy o dejarla por otra clase. ¿Qué día es hoy? ¿Qué, qué hora es? Eh, voy a explicarlo brevemente. Eh, resulta que eh, Dios nos promete lo, el don del Espíritu Santo y nos promete frutos espirituales, ¿sí? Y entonces eh, Dios, que esto lo vamos a ver después, ¿sí? Dice Dios que nos va a dar el don del Espíritu Santo. Y también Dios de alguna manera nos promete, como decir, eh, y hay un, que esto lo vamos a ver después en algún momento, pero también nos dice en un versículo, sí, a ver si está acá. Eh, eh, yo se los voy a hablar, me parece, con mis propias palabras porque no, no preparé bien las diapositivas. Pero, por ejemplo, Dios nos promete este don de los, del espíritu, ¿sí? Y dentro de ese don del espíritu también hay algunas características que, por ejemplo, eh, dice el don de lenguas, de hablar en lenguas. Y hay muchas iglesias que consideran que ese don de lenguas es hablar, ¿sí? Con una fuerza que te viene de adentro. ¿Sí? Y hablan y, eh, y nadie los entiende. ¿sí? Entonces yo este tema lo quiero explicar, ¿sí? Que lamentablemente no tuve tiempo, estuve muy ocupada, no pude terminar de preparar todas las diapositivas, pero yo quiero explicar una cosa. Hay, eh, quiero explicar qué es este don de lenguas y qué es lo que realmente dice la Biblia y qué es lo que muchas iglesias hacen. ¿Sí? ¿Dónde lenguas? La, la expresión hablar en lenguas se refiere a la capacidad milagrosa que tenían algunos cristianos del siglo I de hablar un idioma sin haberlo aprendido. O sea, en ese momento muchos cristianos ¿sí? se bautizaban, bueno, recibían el Espíritu de Dios y hablaban lenguas. ¿Pero qué tipo de lenguas? Hablaban idiomas que existían, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo, si ustedes vienen a Estados Unidos, ¿no? Y no hablan inglés y quieren predicar. ¿Cómo predican? No puedo porque no porque se habla, no hablan el mismo idioma, sí. Entonces la manera de que puedan predicar es si Dios les da la capacidad de poder hablar del día de en un instante aprender a hablar el idioma, sí. Entonces eso es lo que pasó en este tiempo que la gente estos cristianos empezaron a hablar, sí, en el idioma que tenía estas otras personas para que ellos se pudieran entender y predicar, ¿sí? Quienes conocían el idioma podían entender con facilidad al que hablaba. Este fue uno de los dones del Espíritu Santo que le dio a los primeros cristianos. Si ustedes esto lo quieren revisar, acá están todos los versículos que van a estar en los videos. Pero, básicamente, hay que entender de qué... Eh, en ese momento, cuando Dios les dio esa capacidad de don de lenguas, que era hablar en diferentes idiomas, ellos se entendían, ¿sí? Porque hablaban un eh, idioma específico. No era que inventaban o algo que no era entendible. No, no, era para entenderse. ¿Dónde y cuándo empezó el don de hablar lenguas? La primera vez que ocurrió este milagro fue en Jerusalén, la mañana de la fiesta judía del Pentecostés del año 33. Unos 120 discípulos de Jesús estaban reunidos y todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes. Una multitud de personas de toda nación oyeron a los discípulos hablarles en su propio idioma. Imagínense, viene un ruso a, a México y habla su idioma sin haberlo aprendido. Eso es donde le sí Pero la característica es que tiene que ser entendido y tiene que ser un... Idioma específico. ¿Sí? Pero ¿cuál era el propósito? Yo no quiero que esto se haga muy largo, así que lo voy a ir eh, diciendo en mis propias pala con mis propias palabras. Pero ¿cuál era ese eh, propósito? Era que todos se pudieran entender y poder predicar el Evangelio. Eh, ¿Pero este sería un don permanente? No. Los dones del Espíritu Santo, incluido el don de hablar lenguas, será temporal. ¿Sí? simplemente para que ellos puedan profetizar. Y nosotros vimos que Jesús, eh, y nosotros vimos cuando Jesús se bautizó, ¿cómo Jesús recibió el Espíritu Santo? Por una paloma. Jesús habló en lenguas. No, Jesús no se puso a hablar, a hablar, a hablar en lenguas, no se puso a hablar. Entonces, eh, acá... Lo que tenemos que entender es que los dones del Espíritu Santo pueden ser hablar lenguas, pero siempre es para profetizar y hablar un idioma que existe. A ver cómo lo cambio. Sí, estos dones, obviamente, a, eh, actúan en el momento que uno va a predicar y listo, se va. Y eh, bo, esto lo vamos a pasar. Jesús recibió el Espíritu Santo, sí, pero no habló en lenguas. Y acá hay una cosa. A ver, vamos acá. Esto me faltó prepararlo, ¿sí? Pero quiero mostrarle. Miren, ven esta palabra. Oh, un momentito. Entonces, ¿qué pasa? Esta capacidad de que, la, de que estos cristianos tenían de hablar en un, en un idioma diferente, ¿sí? Pero era un idioma entendible, se llama genoglosia. Pero cuando la gente habla idiomas, por ejemplo, hay iglesias que dicen, vamos a hablar de lenguas. Y hablan, 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 hablan cosas, pero no se les entiende, ¿sí? Es en lugar de ser genoglosia, miren, a ver, lo voy a escribir. En lugar de ser así, es xenoglosia, ¿sí? Ve la diferencia. Uno, este genoglosia es para entender uno entiende el, el idioma y este es el que no se entiende nada lo que se habla. Entonces, la Biblia nos enseña que puede haber un don del Espíritu que es el genoglosia. Creo que esto es así, ¿sí? si no me estoy equivocando, pero la idea es que la Biblia nos está enseñando de que tenemos, si se habla en lengua, se tiene que entender. Y lo que se practica usualmente en diferentes iglesias es que no se eh, entiende. ¿sí? Continuemos. A ver, bueno, esto no lo, de, lo tenía que editar, pero yo les quiero compartir, ¿sí? un video que esto nos va a quedar claro, sí, porque a veces cuando uno mira un video eh, es más claro, así que un minuto. Y vamos a entender esto. ¿Pueden escuchar la, el sonido? Escucho. A ver. Algunos cristianos sinceros conciben el llamado don de lenguas como la señal del bautismo del Espíritu Santo. Hablar como hemos visto se entiende como la evidencia del poder pentecostal. Todo creyente convertido debe hacerlo. Y si no lo hace, tiene un problema. Hay quienes piensan que esto proviene de la Puede ser, aunque la verdad balbucear sílabas que no entiende ni el que las pronuncia no parece representar bien la presencia de Dios. ¿Y si sencillamente no es cierto? ¿Y si la Biblia no enseña esto? Si es un fenómeno de autosugestión aprendido e imitado por millones de cristianos, es uno de los mayores engaños de la historia. Y si no es fingido, pero proviene del enemigo de Dios, es aún más grave. Es hora de contar en dos minutos la verdad sobre el don de lenguas. ¿Estás preparado? Comencemos. En todo el Nuevo Testamento, los dones se otorgan a la iglesia para cumplir una función. Jesús ordenó predicar el Evangelio a todo el mundo, pero los discípulos solo sabían un par de idiomas. Por eso hizo falta un milagro. En Hechos 2, el verdadero don no fue glosolalia, sino xenoglosia, es decir, Speak a real language that you didn't know before. En Hechos 10 y 19 ocurren casos similares. Era un símbolo útil para los no creyentes. Pero en los capítulos 4, 8 y 9 se derramó el Espíritu Santo y no hubo don de lenguas. ¿Por qué? Porque no había extranjeros y por tanto no hacía falta. Curioso, ¿verdad? La Biblia no dice que hablar en lengua es el único símbolo del Espíritu común a todo creyente. Algunos afirman que el don consiste en orar en idiomas angélicos desconocidos. Dicen que se puede practicar relajando la boca y dejándose llevar por la euforia. No hay forma de saber si es cierto o falso. Pero, ¿de verdad hablan así los ángeles? En la Universidad de Pensilvania se demostró que al hablar estas lenguas no se activan las áreas cerebrales del lenguaje. El motivo es sencillo, no es ninguna forma de comunicación. Y Primera de Corintios 14, ¿cómo se explica? Ya en el capítulo 3 le reprocha a esta iglesia madurez espiritual, celos, contiendas y disensiones. En Corinto había tradición de ritos hablando lenguas de los dioses. Al mezclarse el don real con las creencias paganas resultaba difícil poner orden en la iglesia desde la distancia. ¿Cómo juzgar si alguien dice orar a Dios en un idioma desconocido? Pablo sabiamente asume las creencias de los corintios debatiendo con lógica desde su punto de vista. Pero cierra el caso en el versículo 28. Si no interpreten, que se calle. Es una jugada maestra, porque si es un idioma real, podrá ser interpretado siempre. Pablo reduce al ámbito de lo privado una experiencia subjetiva e inverificable para proteger a la iglesia. Y dice en el versículo 13, si alguien habla en lengua, pida en oración interpretarlo. Es que si no, no está orando con su mente, y por tanto no sirve para nada. Todos los que balbucean supuestas lenguas en la iglesia sin que nadie traduzca, están violando este mandato bíblico. Porque un don verdadero siempre edifica la iglesia, y si no lo hace, es falso. Por cierto, Jesús nunca habló en lenguas. Algunos testimonios sinceros reconocen hablar en lenguas simplemente imitando sonidos y dejándose llevar. Es bonito sentirse especial, ungido, pero este fenómeno, tal y como lo hemos descrito, no proviene de Dios y se aprecia sobre todo en sus frutos. El propósito del Espíritu Santo, según Hechos 1, es capacitar para predicar el Evangelio, no para emitir sonidos sin sentido que no aportan crecimiento, consuelo ni esperanza a nadie. No te dejes engañar. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Bueno, yo les comento, yo esto, este tema, eh, para explicarlo, lo tuve que empezar a estudiar. Sí, yo recién les había dicho esto, lo de, yo les había dicho de que genoglosia, sí, es eh, lo que nosotros hablamos, lo que la de, era el milagro de la Biblia, pero en realidad me equivoqué. Genoglosia es lo que se practica en la iglesia, sí, usualmente que hablan y no se entienden, sí, y xenoglosia con X es lo que se practicaba con los viejos cristianos, que ellos hablaban un idioma específico que existía y se entendían. Otra cosa, quiero hacer una aclaración, que, eh, ay, eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta, lo, que, lo que hay que entender, que también dice que tiene que haber un intérprete, sí, esto, todos los versículos bíblicos que se los puedo mandar, que los estoy recién preparando, pero eh, esto lo dejé, en el, eh, lo que les quería decir, que a veces, me puse a ver en YouTube, eh, ¿cómo es el don de lenguas?, ¿sí?, y resulta de que a veces ponen algún, algún, algún intérprete, pero ese intérprete parece que se inventa la traducción. Entonces creo que lo más eh, lógico sería poner varios intérpretes en diferentes partes del salón. A ver si todos interpretan lo mismo, ¿sí? Porque tendría que ser la misma interpretación. Y así, de alguna manera, podemos ver si una iglesia viene de Dios o no viene de Dios, y esas prácticas vienen de Dios o no. O sea, eh, todo esto para buscar la iglesia correcta, tenemos que pedirle a Dios en oración que Dios nos muestre qué es lo que Dios quiere, a dónde quiere que vayamos, y también ahora. Los que quieren tomar la decisión del bautismo tienen que pedirle a Dios sabiduría para poder entender y poder comprometerse con Dios, ¿sí? Porque es un paso muy importante, ¿sí? Eh, y ahora para terminar voy a poner una canción. Aunque ya me parece que ya estuvimos más, mucho tiempo. Pero bueno, vamos a terminar ya con eso y voy a, voy a hacer una oración y después voy a poner una canción. Si quieren, se van y si quieren, se quedan. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, que estás en los cielos, te doy gracias Señor por... Eh, que nos permitiste estudiar sobre el bautismo, sobre este compromiso para ser contigo, Padre. Y te quiero pedir que estés con cada uno de nosotros y en cada una de las mentes estés tocando y tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de los que estamos escuchando, Padre, para poder hacer tu voluntad. Señor, acompáñanos durante esta semana que va a empezar pronto y gracias, Señor, por tantas bendiciones. Te suplico, Señor, una bendición especial sobre... Eh, Vanessa, Juan, Señor, por José, también Señor, por Juana, por Silvia, Padre, por Elda y a ver quiénes más están, por Gabriel, Padre, que él también está eh, eh, estudiando más a fondo la Biblia, Padre, también te quiero pedir por Héctor, por la salud de su esposa, por Maideli, Padre, por su salud también, también por la, la familia de Héctor y de, de Maideli, Padre. Eh, después, ¿quiénes más están? Eh, por Elda, Padre, por Silvia que se va a bautizar, por, eh, por Johnny, por Johnny, también por Yolanda que se conectó, Padre, tú conoces y capaz que me estoy olvidando algunos, pero tú conoces a cada uno y te suplico que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. No les pregunté, ¿tienen sí. alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer? Sí. sí, yo creo que cuando uno toma la decisión de bautizarse, sí. eh, como dijiste, se compromete con Dios y pasa a pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo remanente que esperamos la venida de Cristo y que vamos a ir con Jesús. Este, y bien lo dijiste, el verdadero pueblo de Dios es aquel que guarda los mandamientos bíblicos que está en Éxodo 20 y tiene el testimonio de Jesucristo. De lo contrario, serían falsas iglesias, falsos profetas, y, y bueno, Dios nos ha dado toda la capacidad necesaria, todo el material para investigar, y, 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 y te ha bendecido, y nos ha bendecido, eh, dándonos a vos para poder enseñarnos con claridad eh, lo que tenemos que hacer delante de Dios y que ser guiados por el Espíritu Santo para agradar a Dios, porque el tiempo es corto y Cristo viene pronto. Sí, eh, yo, bueno, alguna pregunta más, ahí José me quería decir, muchas gracias, lo que yo también quiero decir, que en, en todas las iglesias hay gente sincera, que adora a Dios, que alaba a Dios y va a la iglesia y se bautiza en diferentes iglesias sinceramente, ¿sí? Pero eh, como institución hay algunas iglesias que eh, no tienen principios bíblicos, ¿sí? Sí, Juan. Este yo, yo tengo una, una duda. Es que usted dijo que, que, si, que si alguien se quería bautizar, que usted le. ¿Lo preparaba o le ayudaba? A la ah, no, claro, claro. Yo, si alguien se quiere bautizar, yo lo que hago, le voy a decir: vamos a tener una reunión por Zoom, ¿sí? Y vamos a repasar todo lo que aprendiste, porque hay gente que capaz viene a las clases, pero no ni se acuerda, o ni lo entendió, o tienen preguntas adicionales. Entonces, cuando uno quiere tomar un compromiso con Dios, ¿sí? Tiene que entender. Todos los conceptos bíblicos tienen que entender qué significa, tiene que ser algo claro, porque yo acá doy las clases, pero no sé si todos me entienden. ¿sí? Entonces, eh, si hay alguien que está interesado en bautizarse, podemos tener una reunión ¿sí? por Zoom y repasar tema por tema, a ver si todos los temas quedaron claros, si tiene alguna pregunta, cuál es la idea, ¿sí? eh, y si está preparado para decir, pero, bueno, voy a, voy a comprometerme con Dios, ¿no? Y, te, y tenemos que meternos en agua. ¿Cómo? Que si, que si tenemos que meternos en agua. Sí, tenés que meterte en agua. Yo a mí Pero, me bautizaron. ¿pero ¿Cómo? Si usted está lejos. Pero yo no te voy a bautizar, te voy a ayudar a buscar una iglesia cerca de tu casa, que tengan una pileta y te bauticen en la pileta. Ah, muy bien. Cuando dijiste que tú nos ibas a apoyar le hace, "Ah, sí, si está bien lejos ¿cómo? No, yo no, no, capaz que me ponen el celular y yo los veo desde acá cómo se bautiza. Yo no los voy a bautizar. No, pero a ver, las iglesias, por ejemplo, las iglesias cristianas y muchos de acá capaz que ya se han bautizado, hay una en las iglesias hay una pileta, ¿sí? Y en esa pileta se, hay bautismos. Eh, a ver si puedo encontrar. Yo no, no tengo de, de dónde yo me, cómo me bauticé yo, video, pero sí, a ver si puedo encontrar eh, de mi iglesia en Argentina. Yo también me bautizaron de a mí de bebé en la iglesia católica, pero para mí ese bautismo eh, no sirve para mí, ¿sí? porque no, yo no decidí. En realidad, este, el hecho de que nos bauticen en una pileta, en el agua, es, este, digamos, simbólicamente es una muerte a la vida vieja, a nuestra vida rutinaria antes de conocer a Cristo. Y el nacimiento, y al levantarnos del lago, es el nacimiento a una nueva vida con Cristo. Donde aparte, Dios nos da el Espíritu Santo para poder eh, testificar... Y perdonar nuestros pecados. Miren, les quiero mostrar un video. En esta iglesia yo me bauticé, pero obviamente no con esta persona, no no fue este pastor y tampoco no fue no estoy yo acá, pero alguien que se bautizó igual, ¿no? A ver, un, un minutito a ver si encuentro como, por ejemplo este nene, que en realidad este nene es chico, pero por lo menos tiene tienen conciencia de lo que están haciendo, porque pueden decidir, sí, así sean con agua y... y esto es en la iglesia. A ver... Mmm. Miren. Sí, a ver, sí. Somos oh, carpuleta. Que la juventud se... se entregue a Jesús. Eh, a ver si encuentro el otro. Pero básicamente es así, ¿no? Eh... A ver, o hay gente que también, por ejemplo, acá está otra iglesia. Miren. Ah, está feliz, en esta hora, Señor, nos sentimos contentos porque es un día de testimonio y oración, donde la iglesia se ha reunido para poder, que es necesario orar en todo tiempo. Hoy, seremos testigos de que tu hija Emma, Señor, ha decidido tirar sus fuerzas por Cristo Jesús ha decidido hacerse de la vida eterna que Cristo Jesús ofrece para ella. Suplicamos que en el interior de su corazón pueda haber la solución de los problemas que ella pide y que puedan ser resueltos mediante la convicción de que cuando todos lo entregamos a Cristo, Él es fiel y justo para atender a nuestras necesidades. Como ministro de este Evangelio y creyendo en el poder de su palabra, hoy le bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, para el perdón de sus pecados, y pueda recibir en Jesús el don de la vida eterna. Amén. Y amén. Ahí murió a la vieja persona y nació a la nueva persona, la nueva persona con Cristo. Y ¿Sí? acá esta chica gusta este uniforme que es tipo los Boy Scouts, pero eh, también se pueden bautizar con una túnica blanca o roja o túnicas, ¿no? Eh, bueno, esta es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, bueno, ya oramos. No sé si hay alguna pregunta más. Oh, Juan, ¿alguna pregunta más? Que ahí te veo que quieres preguntar. Es que él dice que aquí no hay buenas iglesias, porque hemos conocido algunas que se si hacen este tipo de bautizo, pero sí. por ejemplo, descansan los domingos. Bueno, pero hay que buscar en el. Tiene que haber algunas. Después vos decime dónde estás, tu ciudad, sí. y yo lo voy a y voy a ayudarte a buscar una iglesia por ahí. Voy a googlear. Dale. Voy a googlear. Dale. ¿Y que la tuya cómo se llama, dice Juan? Yo soy adventista del séptimo día. Hay algunas iglesias, pocas, no muchas, que puede ser que hayan sido evangélicas y han aceptado los principios bíblicos, sí, que eso también podría ser, pero si no, pueden buscar también una iglesia adventista, eh, que es la que yo asisto. Pero bueno, hay que ver eh, dónde están ubicados y la iglesia más cercana, ¿no? Sí. Eh, muy bien, vamos a hablarlo, Vanes. Yo quería eh, comentar que, por ejemplo, la Iglesia Adventista como organización es la verdadera Iglesia de Dios, porque es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Aunque por ahí todos los miembros no se van a salvar, porque muchos van por los panes y los peces, pero en realidad como Iglesia como organización es la verdadera iglesia de Dios. A ver, eh, claro, nosotros decimos que es la verdadera porque es la única que realmente eh, siempre ha guardado, sí, tal cual como dice la Biblia. ¿Qué pasa? Hay gente sincera en todas las iglesias y bueno, a medida que se van a convirtiendo, capaz que, por ejemplo, una iglesia evangélica dice, no me puedo... Eh, tengo un montón de gente y todos vamos a adorar a Dios como dice la Biblia y bueno, se, se dejan de guardar el domingo y empiezan a descansar el sábado, ¿sí? Eh, pero eh, eso básicamente, ¿no? Eh, pero, ah, otra cosa, que, que es lo que ella decía y es que, por ejemplo, en la iglesia, cuando uno va a la iglesia, sea la iglesia adventista o sea cualquier iglesia, nos vamos a encontrar con gente de todo tipo. Entonces, cuando vayamos a la iglesia, vamos a ir a mirar a Jesús. No vamos a ir a mirar a un pastor o personas, porque las personas van a estar llenos de errores. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a la iglesia, no van los santos a la iglesia nada más. Van pecadores, gente que necesita un hospital y necesitan a Dios que nos cure, nos limpie del pecado. Entonces, en la iglesia vamos a encontrar gente de todo, cualquier iglesia, gente buena y gente mala. Entonces, cuando vayamos a la iglesia, eh, tenemos que ir enfocados en mirar a Jesús y no mirar a la gente, ¿sí? Porque, eh, a ver, si nosotros buscamos una iglesia que cumpla tal cual como dice la Biblia, muy pocas iglesias, y yo la que conozco así con nombre, es adventista, porque cada una, por ejemplo, hay iglesias en diferentes lugares, pero no, no tienen un nombre específico, sino cambian su nombre, ¿sí? Tienen diferentes nombres, no sé. Eh, por eso, entonces, pero, como, entonces, lo que yo quiero decir es que, como institución, siempre ha llevado ese nombre porque Adventista significa esperar, esperar la venida de Jesús y del séptimo día porque descansa el sábado, es como que específico, ¿no? Pero hay otras iglesias, sí, que hacen lo mismo, pero, eh, sí capaz que no pertenecen a una organización grande y solo es un grupito de personas, ¿sí? Eh, por eso, básicamente. Muy bien. ¿alguna... Perdón, yo quería hacer un comentario. Hace poquito me llegó un, yo vi en, en, en YouTube este, una iglesia pentecostal donde el pastor con toda la iglesia empezaron a estudiar realmente los mandamientos de Dios y ellos dijeron, estamos guardando el domingo y en realidad hay que guardar el sábado. Y entonces decidió, decidió el pastor, junto con toda su iglesia, guardar el sábado. Y entonces ahora se llama Iglesia Pentecostal del Séptimo Día. Porque en realidad todos decidieron seguir las enseñanzas bíblicas, guardar el sábado, guardar todos los mandamientos. ¿no? Y dentro de los diez mandamientos está el cuarto, que ellos no lo guardaban, que guardaban el domingo, y entonces ahora guardan el sábado. Y también son gente sincera que esperan a Dios, a Cristo. Sí, también somos son el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios son los que hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Muy bien, este video después yo ya se los he mostrado ese video que ya habla, me parece. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la clase y les deseo una linda semana llena de bendiciones, ¿sí? Y de la ayuda de Dios. Bendiciones para Juan, para Vane, para Héctor, Héctor está muy calladito ahí, para Silvia, para Albert, para Elda, para Gabriel, para Johnny, ¿sí? Muy bien. Muy bien, si quieren ya se pueden ir retirando. Yo ahora voy a poner una canción y voy a tener una reunión eh, individual con una de ustedes. Así que los que ya se pueden ir retirando, yo voy a poner ahora una canción, pero eh, ya se pueden... Eh, ya terminó la clase. A ver, voy a compartir mi pantalla, pero voy a compartir mi pantalla solamente para la canción. Los que quieran ya retirarse, se pueden retirar. ¿Sí? tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti sin ninguna esperanza sin amor nada bueno había en mí el pecado golpeaba a mí profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza Suavemente levantó la esperanza hoy renacional. Ven 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 a Jesús Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó Tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó la esperanza. una feliz semana feliz semana bendiciones para todos besos a todos muy bien los voy a, los voy a ir poniendo vayan ya se pueden ir yendo eh, bendiciones para todos y feliz semana Bye. Treinta y mil pico de sectas religiosos.